facer deporte, xogar ao aire libre, compartir tempo de ocio cos compañeiros e, en definitiva, vivir o verán como os nenos que son. Tengan un verano normal, como cada niño, ellos quieren reír, quieren disfrutar, quieren jugar. E o obxectivo dos campamentos postos en marcha por a Fundación coa Asociación Aga Ucraína. Teñen o seu epicentro en Pontevedra, na residencia de estudantes da entidade, e hoxe comezou a primeira quenda. Hacer talleres del Camino de Santiago, van a ir a la catedral, pero sobre todo van a ir a la playa, van a ir a visitar también toda la zona de la Guardia para que conozcan pues realmente el mar. Serán 4 quendas, en elas participarán nenos e nenas de entre 4 e 19 anos. Compartirán o tempo tamén con cativos galegos que se converteron nas súas familias de acollida dende que chegaron como refuxiados dende Ucraína. A comunidade está sendo moi ben. Con inglés, nós tamén xa sabemos máis ou menos un pouco ucraniano, eles xa tamén español, entón xa nos comunicamos mellor. Na casa de Tomás, dende hai uns meses, son 3 persoas máis, Arten, Katia e Valeria, tamén participan no campamento, aberto ás nais dos cativos. A mí me gusta mucho estar aquí en el campamento y niños les gusta mucho. Estoy muy agradecida a familia española que nos acogieron. No tan diferencias culturais, pero nada insalvable, nin sequera o idioma. Dende que chegaron a Galicia están integrados na comunidade e incluso nos centros educativos. Tengo muchos amigos en mi escuela, Cristo Rey, y me gusta jugar con mis amigos de esa escuela. Só teñen palabras de agradecemento, pero moitos xa fantasean co momento de regresar a Ucraína, aínda que as novas que lles chegan non son alentadoras. Esperamos cada día que será el fin de la guerra. Una ciudad ucraniana foi bombardeada mucho y hay mucha gente que sufrió y no sabemos sobre nuestros planes. Están lanzando ahora los cohetes del territorio bielorruso, entonces ya están cubriendo todo el territorio ucraniano. Pues eso significa que en ninguna ciudad no hay vida tranquila. Ahora mismo estoy estudiando online y estoy haciendo prácticas, pero lo que va a pasar después todavía no lo tengo muy claro. Pero por lo de momento que quieren es aprovechar este campamento o máximo. Y nadar, nadar, nadar. Y comida está muy rica aquí, que le gusta mucho. Porque lo que buscan es pasar o mellor verán posible, lonxe do seu país en guerra.